Bueno, pues mucho gusto de estar con ustedes. Estoy muy contento con la publicación de este libro que mi amigo Julio Glockner se afanó en sacar adelante. Entonces, pues estoy doblemente contento por la amistad y por la existencia del libro que nos permitirá difundir una serie de verdades muy importantes. Bueno, le agradezco mucho a la presidenta municipal de Iscatiopan Guerrero, Noxelia Castillo. Gracias. Sus palabras, pues ella sabe que la reciprocidad está en nuestros corazones y pues como tenemos muy poco tiempo, voy a decir unas cuantas indicaciones, palabras sobre este libro que se titula Cuauhtémoc Negado. Pues ya sabemos por qué, ¿verdad? Eso no hay que explicarlo. Lo han estado negando, machacando desde 1949, desde que el 26 de septiembre de 1949, Eulalia Guzmán da noticia de que acaba de encontrar los restos de Cuauhtémoc. Ya en octubre se está formando una comisión para negarlo. Y en noviembre, es una comisión express, la comisión Marquina Zavala saca el dictamen de que no son auténticos los restos que encontró. Y así se siguieron tres comisiones negadoras. Bueno, entonces Cuauhtémoc Negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Bueno, ¿para qué sirve la epistemología, la lógica y el estudio de la metodología de los científicos? Pues, vean ustedes, la cosa está así. Los criminales acostumbran, pues así un criminal profesional, ¿no?, acostumbran borrar las huellas del crimen que cometieron, actuar en las sombras. Entonces, pues en torno al tema de la negación de los restos de Cuauhtémoc, se juega una combinación de factores políticos, intereses económicos, intereses geopolíticos de Estados Unidos tratando de apaciguar al campesinado mexicano. Se juegan intereses personales mezquinos de otros investigadores que hubieran querido tener el prestigio de haber sido ellos quienes descubrieran los restos. Se juegan la combinación de arqueólogos, historiadores, antropólogos físicos que van ofreciendo estudios, que atinan, que se equivocan, que discuten. Así que es un fenómeno complejo. ¿Cómo intervino el presidente de la República, Miguel Alemán, en ese momento? ¿Cómo intervino su secretario de Educación Pública? Alfonso Caso, que era arqueólogo, historiador, pero también era el consejero del presidente de la República y se encargó continuamente de sesgar las cosas, de que una y otra vez se negara la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Bueno, el fenómeno es complejo y aquí hay un crimen y hay que borrar las huellas. Así que, ¿dónde está la carta en donde uno le dice al otro, hay que negar este evento, hay que negar este desentierro, hay que denegar que estos son los restos de Cuauhtémoc, por esto, no podemos sostener esa posición en este momento? Hay facciones hispanistas opresoras en el gobierno
que son poderosas y que no les conviene que haga eso. No, pues esa carta no la tenemos. No están. ¿Dónde está la mano negra? Pues no se ve. Pero dejaron unos dictámenes. Dijeron que hicieron ciencia y que con la ciencia negaban la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Ah, bueno, vamos a ver, esto de ciencia es la teoría como coartada de un crimen. Como tiene sus coartadas cualquier criminal. Y entonces se trata de analizar la coartada. Y eso se hace con la epistemología, se hace con la lógica, porque de repente el criminal entra en contradicción consigo mismo, no sostiene su dicho, lo va sosteniendo y de repente se acaba. Entonces se le hace una especie de psicoanálisis, ahí está acostadito y dice, no, que sí, ah, cabrón, dijo una cosa por otra, dijo que Teresa y más bien su esposa era Rodríguez, qué hombre. ¿Se equivocó? Ahí está. Ese es el indicio en el psicoanálisis. Y en el criminal, pues como si le pusieras, lo pusieras en el detector de mentiras. Ese es un análisis metodológico de la negación de los restos de Cuauhtémoc. Es para medirle el pulso al mentiroso. Un análisis epistemológico. Es para observar que la coartada no es consistente, que se presenta como ciencia, pero es pura ideología. Bueno, entonces, de ahí el título, ¿ah? Porque se trata justamente de un crimen que se ha sostenido durante décadas de la conciencia y de la identidad nacionales al negar brutalmente un trabajo científico riguroso realizado por Eulalia Guzmán y el equipo de científicos que la acompañó. Hasta ahí dejo yo la semblanza del tema para darle la palabra a Pablo Montezuma Barragán. Sí, bueno, a ver, ¿cómo responden? Pues, se hacen güeyes, es la primera respuesta. Los cuestionas, les demuestras sus incoherencias, les demuestras sus falacias, hacen como que no oyen. Entonces, este es el primer libro de una serie de tres que ya están listos, ya están escritos. El primero es Cuauhtémoc negado. El segundo libro es la aventura epistemológica fallida de quienes negaron la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Y el tercero es Alfonso Caso tergiversa la vida y el entierro de Cuauhtémoc. Entonces, este es un primer ciclo de denuncias y verdades fundamentadas. Hay veces que uno dice una cosa, dice otra cosa, y dice, esta es mi verdad, esta es la verdad. No, es diferente cuando se fundamenta lo que se está diciendo, cuando se entregan pruebas, cuando se establece coherentemente cómo se enlazan las palabras, los conceptos. De eso se trata, no nada más estar diciendo, tú dices, yo digo, bueno, pues ahí será, ¿no? Trata de fundamentar científicamente el asunto para que quede claro, para que el pueblo entienda de qué lado está la verdad y la mera opinión. Entonces, de eso se trata en estos tres libros. Los dos primeros abordan la polémica, pero uno insiste, este primero, insiste en observar las pruebas que entregaron quienes negaron a Cuauhtémoc. ¿Realmente tienen pruebas? Dicen que tienen, pero no se ven por ningún lado. Se ven interpretaciones que ellos hacen y que quieren hacer pasar por prueba. El segundo libro, este de la aventura epistemológica negada, perdón,
aventura epistemológica fallida de quienes negaron los restos de Cuauhtémoc, pues muestra sobre todo todo el aparato de pruebas científicas de Eulalia Guzmán y de su equipo y cómo intentó ser combatido, pero pues desde la manera en que formularon el problema científico se equivocaron. Por eso, sistemáticamente, nunca pudieron en realidad revertir las pruebas científicas de Eulalia Guzmán. Por eso su aventura es una aventura epistemológica, pero fallida. Fíjense, no necesitaron una comisión que negara los restos de Cuauhtémoc, ni dos, sino que hicieron tres. Qué raro, ¿no? Entregan pruebas científicas desde la primera, pues la señora Guzmán queda puesta en ridículo, pero no pudieron porque estaba bien sustentado lo que decía Eulalia Guzmán. Entonces hacen una segunda comisión y tampoco pueden, y pasan 27 años calladitos porque ya no pudieron hacer nada, y luego hacen otra comisión que no vino a decir nada nuevo sino lo que ya habían dicho antes, más otras cositas de adorno. Y así quedó, como si hubieran sido realmente negados científicamente estos restos. Pero no es cierto. Tres veces, así como antes del amanecer, la vas a negar tres veces mi nombre, así le dijo Jesús a Judas. Bueno, aquí tres veces negaron la verdad y ni así. Más a Pedro le se lo dijo, no a Judas. Sí. Antes de la muerte vas a llegar tres veces. Perdón por mi cultura cristiana. Bueno, en este caso, tres veces negaron la verdad y hicieron hace 70 y tantos años que pretenden que la verdad es que ahí no están los restos de Cuauhtémoc, pero no tienen ninguna prueba. Bueno, entonces esto es lo primero que yo contestaría, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Luego, hay un segundo tema acerca directamente de la historia de México que nos enseñan. Eulalia Guzmán ya se dio cuenta de que estaba muy tergiversada la historia de México en los planes y programas de primarias y secundarias. Entonces se encargó de hacer un librito que ahora se está reeditando, que es muy importante para los niños y adolescentes, que se llama Una visión crítica de la historia de la conquista de México, Tenochtitlan, que desbanca precisamente esa noción que le convino a Cortés y les conviene actuar, que convino a la corona española y ahora le conviene al imperio norteamericano, de que aquí había un imperio despótico sanguinario. Entonces están justificados a destruir, a matar, a oprimir, a explotar, a despojar. Pues porque había unos asesinos que sacrificaban gente y había unos déspotas que estaban obteniendo tributo. Mira qué bien. En cambio, ellos traen la democracia. Fíjate. Bueno, entonces, estas mentiras interesadas para la política actual se sustentan primero en mentiras interesadas acerca de la historia, que es la que nos vienen enseñando. En la primaria nos enseñan que llegó Cortés y lo recibió el emperador Moctezuma. Primera mentirota, ya sabes para qué sirve. ¿Ese emperador era bueno o era malo? Era un déspota, cobarde, traidor, sanguinario. Hicieron un favor, ¿no? Vinieron a hacernos un favor desde Europa para extirparnos este cabrón. Claro, pues hay que estar la madre patria. O sea, todo este rollo comienza con la palabra emperador. La siguiente es déspota. La siguiente es sanguinario. La siguiente es que todo el imperio azteca oprimía a todos los indígenas de la nación. ¿Cómo nos refirió? Pues en buenos términos nos refirió Pablo Montezuma. Yo estoy haciendo la sátira porque, o sea, ya estoy cansado de que nos
cosas. Bueno, Eulalia Guzmán se dio cuenta de eso y entonces escribió una visión crítica de la historia de la conquista. Entonces, bueno, pues yo creo que esto se puede lograr. Se puede lograr que finalmente triunfe la verdad histórica y triunfe la verdad científica acerca, por ejemplo, del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Iztaccíhuatl. Pero se trata de que estemos luchando. Por eso les digo, yo ya terminé un libro, pero ya terminé tres. Ya se publicó uno, pero hay que seguir combatiendo. Yo por mi parte, ustedes por la suya y más gente, tenemos que seguir combatiendo por nuestra identidad nacional, por nuestra patria, por nuestros héroes, por nuestro pueblo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sería la, o comentario, sería la última, antes de pasar a la presentación del otro libro. Sí. Es muy importante que en este momento nos demos cuenta de lo siguiente, que la verdad del pueblo, la guardada en la tradición oral, es fundamental. Pero ¿qué hicieron con esa verdad? Simplemente con la mano en la cintura, con la mano en la cintura, dijeron: es mentira, es falso. El señor Salvador Rodríguez Juárez, don Florentino Juárez, falsificaron el entierro y falsificaron los documentos. Eso lo dijeron desde enero de 1949. Y luego lo siguieron repitiendo y lo han seguido repitiendo hasta la Comisión Bonfil de 1976. Entonces, ¿en qué consiste la importancia de la profesora Guzmán? En que esa verdad fundamental, pero desarmada, ella la armó. Y la arma con pruebas científicas. La verdad ya está dicha. Pero no está probada, es un dicho. Usted dice mentiras. Yo digo la verdad, pues, de dichos. Así se puede estar tirando el ping-pong y quien tiene el poder dice quién dice la verdad y quién no. Pero tenemos a la ciencia que tiene unos procedimientos. Entonces puede armar la verdad del pueblo. De esta gran idea se da cuenta la profesora Guzmán y se dedica justamente a eso, a construir un aparato científico de pruebas y argumentos lógicamente establecidos que permiten armar la verdad del pueblo. Por eso es que no pudieron ni con una comisión negacionista, ni con dos, ni con tres, negar las verdades del pueblo científicamente armadas, porque sin el arma científica las verdades del pueblo simplemente las cachetearon. Eso fue lo que hicieron y lo han humillado, nos tienen humillados. Por eso es importante que recuperemos la ciencia para el pueblo. Es lo que hizo personalmente la doctora Guzmán, la maestra Guzmán. Eso, hay que hacer esta fuerza y a todo el mundo indicarle que así como la verdad del pueblo es la que llevamos en el corazón, bueno, eso lo tenemos dentro, pero en el mundo de afuera, con gente sin corazón, hay que defender la verdad con pruebas científicas. Sí. Bueno, pues